gran viaje por carretera es sin duda una aventura. El camino te lleva a lugares inimaginables, tanto en el buen como en el mal sentido. A veces conoces paraísos y otras infiernos. A nosotros, este tramo de nuestro viaje nos enseñó algunos lugares que sin duda habríamos preferido no conocer. La miseria y la basura que encontramos nos recordó el enorme impacto que tenemos en un mundo en el que urge un gran cambio. Con el corazón en un puño y muchas ganas de cambiar de ambiente, llegamos a la esperada cordillera de los Andes, rumbo a la mítica Ruta 40, que nos llevaría a recorrer Argentina de norte a sur en los siguientes meses. Después de haber atravesado la llanura de la mitad de Argentina, ahí en la zona de Misiones, junto a la frontera con Paraguay, estamos por fin a los pies de la cordillera andina. Y pues por aquí es mucho más agradable conducir, la verdad. Hemos tardado, ¿cuántos días? ¿Tres o cuatro en llegar aquí? Tres o cuatro. Pero tenemos ruedas nuevas y esto es una pasada de bonito, ¿eh? Pues hoy hemos hecho noche en León. León, que está en Jujuy. En un sitio muy tranquilo, al lado del campo de fútbol, al lado del cauce de este río. Y ahora vamos a explorar el norte de los Andes argentinos. Estaremos por aquí un par de días a ver qué cosas impresionantes vemos. Purmamarca. 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 ¡Qué locura! Y hay colores porque hay sol. Sí, pero se parece muchísimo a la Malana. Pensado hacer la carretera que va hasta el Gran Salar, que pasa por 4.000 y no sé cuántos metros. 4.700. Aquí estamos a 3.000 o así y ya se nota un poquito la altura. Nacho ya no camina. Tenemos un perro tan pequeño que no puede subir escalones. En lengua aymara, Purmamarca significa ciudad del desierto. Es un pequeño pueblo argentino perteneciente a la provincia de Jujuy, donde se ubica el famoso Cerro de los Siete Colores, que forma parte de la Quebrada de Humahuaca. Este valle, con más de 150 kilómetros, es patrimonio de la UNESCO desde 2003, no solo por su riqueza paisajística, sino también cultural, ya que la mayor parte de los habitantes de esta zona son de origen quechua. ¡Qué locura de lugar! Todo montañas de areniscas, no sé. Una bandera de Israel. ¿En serio? ¡Guau! ¡Wow! Y es que mira el otro lado, por esas nubes. 3.000 metros y subiendo. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Qué pasada! Rumbo al Gran Salar de Jujuy. Running wild, nothing to lose. Do you remember the innocence of you? Madre mía, es como un desierto, mar de sal. Arena blanca. Parece nieve.
Uvas. Bienvenidos a Salina Grande, el gran salar de Jujuy. ¡Wow! Es una pasada. Aún no hemos estado en Uyuni, pero esto tiene una pinta increíble. Ahí quedó la croqueta, porque no dejan entrar sin guía, como ahora está muy de moda en todos lados, ¿no? ¡Qué pasada! Sí, y está lleno de carteles contra la explotación de litio. ¡Claro! ¿Qué nos cuentas del salar? No sé si es salar. No voy a probarlo. Pruébalo, igual te han timado y esto no es un salar. Salina Grande sí que es un salar, aunque su sal no viene del mar, sino de toda la actividad volcánica de la zona de hace millones de años. El espesor medio de la sal en sus más de 200 kilómetros cuadrados tiene un promedio de 30 centímetros. Every moment, this is life. Take it as it comes. Jump up and reach for the stars. Have no regrets. Forever and ever, always young. Forever young. Llegamos a Humahuaca. ¡Qué bonito es! Hay un montón de mercaditos, de artesanías, y se ve alrededor todas las montañas de colores. Y aquí es donde se hace base para ir al cerro de las 14 torres. ¿Es un cerro? Sí, se llama así. Nacho, ¿te gusta Humahuaca? Deja de rascarte un ratito. No puedes. Serranía del Hornocal. Hoy nos vamos a la Serranía del Hornocal porque vamos a visitar el Cerro de los 14 Colores. Está en la provincia de Jujuy y se sube por una carretera de ripio, bueno, de... Eso no existe, tierra batida. Por una carretera de tierra que sale del pueblo Humahuaca. Muy altos. Sí, hoy subimos a
400. A 4.300 metros de altura. Ayer hemos estado a 4.100 y la furgo se ha portado de maravilla. Así que a ver si hoy, con 200 metros más y una carretera no tan buena, se porta bien también. Vale, perfecto, gracias. ¿Vosotros vivís aquí arriba, no? No. Pero la troqueta ya se ha aclimatado también a la altura. ¡Ostras, qué locura! De montañas ahí. Estamos a 4.300 metros. Eso es. Mis oídos no están contentos en absoluto. ¿No? No. Qué pasada, ¿eh? ¿De altura? Ahí va el cineasta cargado con todo su equipo. Mírale, ¿para qué va a doblar el trípode? Se me olvidó traer la máquina de quitar las nubes. Qué pena, porque esto es increíble. Súper bonito. Y ahí no se aprecia nada, pero hay un montón de uves amarillas de colores. Por aquí unas crestas rojas. Y es triste que no se vea con las nubes. Pero aún así, merece muchísimo la pena. Y la furgo la hemos dejado ahí arriba. A ver qué tal esa cuestecita, que aquí todo cuesta más. ¿Qué tal vas? Madre mía. Todo eso. Me ha puesto aquí esta cuesta. Por favor. No caminéis a 4.300 metros. Cuesta arriba. Sobre todo después de venir sentado. Sobre todo después de subir en coche. Igual, si vas caminando, aclimatas esas cosas, todo va bien. Mal de altura, no te lo sé. Pero aquí, como si subiese pies de plomo, más o menos, ¿verdad? Esquiando lo bajaba, ¿eh? Esquiándolo bajaba. Thank you.
Esa noche dormimos en aquel mágico lugar, rodeados de imponentes cactus que parecían vigilantes de las montañas. Nos vamos al mercado de Humahuaca, uno de los más famosos de todo Jujuy, que tiene un montón de cosas que vienen de las montañas, del desierto y de los Andes. Además, se compra muy barato. Nos han dicho que de toda la Ruta 40, este es el sitio más barato donde podemos comprar. Así que ya nos hemos comprado una mantita, una riñonera que la lleva yo, este, mira qué bonita. 3 kilos de quinoa. Frutos secos. Y vamos a ver qué más cositas encontramos. Hemos visto pasar un coche y se ha hundido ahí en un hoyo de barro. ¡Hostia, Pedrín! Este es un barrital. Mejor se vuelque todo que te quedes atascada. ¿La furgo? No, la furgo no va a volcar. ¿No va a volcar? No creo. Me cago viva. Voy a mirar. ¿Quieres que conduzca? No. ¿Eh? No, tú. ¿Te estás viendo lo que está sucediendo aquí? Ya, no. ¡Ah, por favor! ¡No! Así al menos, si alguno de nosotros se queda atascado, uno está del otro lado para ir al pueblo y pedir ayuda.